Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al espacio que tiene nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana. Vamos a empezar con mucha información que le queremos compartir en estos 30 minutos, no sin antes transmitirles un saludo a nombre de todos mis compañeros, a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita en el 104.3. Bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario. Bueno, vamos a iniciar con esta información. Hubo sesión de consejo universitario. Ahí se realizó, entre varios puntos que se trataron, el relevo para la Facultad de Medicina. Tenemos nuevo director en la Facultad de Medicina. La responsabilidad es del doctor Arturo Valencia Ortiz. Aquí los detalles. El máximo órgano de gobierno Nicolaita designó a Arturo Valencia Ortiz como nuevo director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, para el periodo 2017-2021, sustituyendo en el cargo a Alberto Rolando Chávez Ramos. En sesión ordinaria del Consejo Universitario se determinó que la propuesta de trabajo de Valencia Ortiz es la que requiere la institución formadora de médicos para continuar manteniendo los niveles de calidad que le permiten contar con el nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y la acreditación por parte del Consejo Mexicano para la acreditación de la educación médica COMAE. Tras el proceso electivo, Arturo Valencia Ortiz rindió la protesta de rigor ante el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, comprometiéndose a actuar con responsabilidad en el cargo que desempeñará en la Casa de Hidalgo. En otro tema, en la población de Jururemba, hace 286 años, nació Ana María Gallaga. ¿Quién es esta mujer? Nada menos que la madre de don Miguel Hidalgo y Costilla. Es por ello que la Universidad Michoacana asignó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Morelos para tener presencia en este municipio a través del programa integral comunitario para impulsar actividades académicas, sociales, culturales, desde luego como es el Centro para la Promoción de la Cultura. Enhorabuena por este convenio. En otras cosas, la Universidad Michoacana formó parte de los festejos por el 202 aniversario de la integración de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia. Esto fue allá en Ario de Rosales. La Universidad Michoacana se unió a los festejos por el 202 aniversario de la integración e instalación del Supremo Tribunal de Justicia de Ario, institución creada por el insigne Nicolaita José María Morelos y Pavón. El rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, acompañó al representante presidencial y secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Michoacán durante las actividades del festejo. Así, se reconoció la lucha de los insurgentes mexicanos que pugnaron por la creación de este órgano defensor. En su intervención como orador en la ceremonia, el titular de la SEP aseveró que México tiene uno de los sistemas educativos más importantes del mundo, por lo que pugnó por brindar una educación de calidad. Al final de la celebración, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, dialogó con el titular de la SEP, a quien invitó a participar en los festejos por el centenario de la Casa de Hidalgo. Se dieron a conocer los detalles de la próxima Exporienta 2017. Cumple 25 años esta Exporienta, que año con año se realiza. Ahora será nuevamente en los pasillos de Ciudad Universitaria. Fabiola González nos habla de esta Exporienta. Estamos muy orgullosos de este evento, que tiene como objetivo la difusión masiva de los programas educativos que están en el nivel superior en nuestro estado. Es decir, que no solamente la Universidad Michoacana presenta, como decía el doctor Jaime, secretario académico de esta universidad, sus 41 programas, sino que también nos acompañan 10 de las universidades de mayor prestigio en nuestro estado, quienes también presentan su oferta educativa. Tenemos tanto instituciones públicas como privadas. 25 años de orientar
un futuro profesional. Exporienta 2017. 15, 16 y 17 de marzo. Ciudad Universitaria. Ven y busca tu vocación. Acérquense a la Exporienta, son 25 años, además de estarlos ilustrando y llevando de la mano cuál es la carrera para el perfil que tengan y la que decidan estudiar en las filas universitarias. Exporienta, 25 años. En otro tema, contrastes y desafíos del derecho del trabajo burocrático a 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esto será los días 13 y 14 de este mes. El secretario Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar, nos habla precisamente y nos da los detalles. Este coloquio se enmarca, pues, en general en esta celebración y el segundo evento, por supuesto, en el que tenemos la posibilidad de realizar estos eventos, se dirigen con la conmemoración del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es decir, juntamos estos dos centenarios, puesto que si bien el tema es, y como el coloquio se denomina Contrastes y Desafíos del Derecho del Trabajo Burocrático en México, específicamente se hace una reflexión desde la Constitución mexicana, como señalaba anteriormente. Por eso tendremos en estos dos días dos arduas jornadas de trabajo en las que habrá mesas de reflexión, conferencias magistrales con diferentes especialistas en la materia. Numerosas fueron las aportaciones del doctor Ignacio Chávez Sánchez a la Casa de Hidalgo, dejando su legado en los pasillos nicolaitas. El prominente cardiólogo mexicano fungió como rector de la Casa de Hidalgo e impartió cátedra de diversas materias en la Escuela de Medicina de Morelia. El fundador del Colegio Nacional y del Instituto Nacional de Cardiología será siempre un personaje honorario para todos los michoacanos. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer esta pausa, tenemos más que ofrecerle en el programa Los Nicolaitas. 25 años de orientar un futuro profesional. Exporienta 2017. 15, 16 y 17 de marzo. Ciudad Universitaria. Ven y busca tu vocación. ...25 años de orientar un futuro profesional. Exporienta 2017. 15, 16 y 17 de marzo. Ciudad Universitaria. Ven y busca tu vocación. Se encuentra abierta la convocatoria para la estancia de año sabático. Esto es para nuestros investigadores que tienen grado de doctor de aquí de la Universidad Michoacana. Es una invitación que nos hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con la finalidad de consolidar las redes de investigación entre científicos mexicanos con sus pares en el extranjero, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, tiene abierta su convocatoria para apoyar la estancia en año sabático de los investigadores con grado de doctor, ya sea para estancias en universidades y centros de investigación nacionales o internacionales. La duración de la estancia podrá ser de 6 o 12 meses en cualquiera de sus modalidades.
Para concursar por este apoyo, los interesados deberán llenar una solicitud de apoyo conforme a las disposiciones establecidas en las bases y términos en la siguiente liga de internet: www.conacyt.mx/index.php/elconacyt/convocatorias y resultados. La fecha límite para la recepción de solicitudes vence el 24 de marzo del presente año. Momento del Nicolaita Centenario. Le presentamos a continuación a tres de los ganadores del concurso interno de maquetas de aquí de la Facultad de Ingeniería Civil. Ellos nos hablan cada uno del proyecto que va a presentar y a competir a nivel nacional en el puerto de Acapulco. El nombre del proyecto es Modelo Representativo de la Propuesta de Presa en el Naranjo de Chile. Es una localidad que se encuentra en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán. Se pudo identificar, de acuerdo a lo que se estudia aquí en la Facultad de Ingeniería Civil, que cuenta con una situación de sequía, debido a que el agua que existe en la población, bueno, el agua que escurre por el río Chila, que es el que pasa cercano a la población, a las tierras de cultivo, es insuficiente para regar una superficie cultivable de más de 3.300 hectáreas. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es poner esta presa que nos almacene el agua que llueve en la época de lluvias para poderla utilizar durante todo el año, poderla poder tomar la que se va necesitando durante todo el año. Entonces, lo que se hizo fue un estudio técnico desde el escurrimiento de la presa, qué tanto va a escurrir y ver si sí era suficiente para cubrir las áreas de cultivo. Pues más que nada es una motivación extra, ya que pues primero que nada uno lo aprende en la escuela, lo aprende con los profesores en la Facultad de Ingeniería Civil. Después lo ves, se estudia, se identifican las áreas vulnerables y se aplica lo que uno sabe. Entonces esto nos motiva como estudiantes a seguir estudiando, a seguirnos preparando, a seguir haciendo propuestas, ya que pues el proyecto se va a ir a presentar a un lugar donde se puede tomar en cuenta, donde lo van a ver las personas, gente de gobierno. Creo que va a haber hasta el presidente de la República a la inauguración. Entonces, pues el simple hecho de estar ahí y saber que se está llevando a cabo, que se está mostrando lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer y lo que se puede hacer allá afuera. Mi compañero Fernando Jaramillo platicó con el maestro en psicología Alfonso Martínez Martínez. Nos hablan sobre las carreras que están en vías de desaparecer y además es muy puntual también en platicarnos cuáles se encuentran en boga. Efectivamente, ya estamos en esta sección que es la entrevista. Estamos haciendo un preámbulo a lo que será la Exporienta en su 25 aniversario, porque ya son 25 años de que se lleva a cabo. Vamos a tocar unos temas previos a que se realice este importante evento en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a tocar temas con respecto a esta importante experiencia que nos orienta acerca de cuáles son las carreras o cuáles ofertas académicas tiene la Universidad Michoacana y también algunas otras instituciones. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles carreras están caducando y cuáles están renaciendo para los nuevos estudiantes o para quienes estén deseosos ya de estudiar o adentrarse en sus estudios académicos. Y para eso me acompaña hoy el maestro Alfonso Martínez Martínez, quien trabaja precisamente en el Centro de Formación Docente y Atención Integral para el Alumnado. Con él vamos a charlar acerca de esos temas. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Fernando, muchas gracias por este espacio. Para nosotros es importante mostrar lo que la universidad va a ofrecer en esta experiencia universitaria. Alfonso, cuando se habla acerca de las carreras que ya están por, de alguna manera, caducar, ¿de qué estamos hablando? Sí, pues, bueno, lo que estamos viendo es que la necesidad de la actualidad, lo que va generando precisamente es que se responda con nuevas carreras, con nuevas maneras de hacer las cosas, dadas las diferentes necesidades que tenemos sociales, políticas, económicas, de infraestructura, en la salud, etcétera.
Entonces hay carreras que están, digamos, en desuso. Por ejemplo, hay una que desapareció hace tiempo, que era, por ejemplo, una especie de secretariado con comercio. Esa era una carrera técnica, era una carrera que muchas mujeres estudiaban. Y finalmente, bueno, tiene, no sé, si 20 años que desapareció. Y bueno, ahora se ve, por ejemplo, que hay, por ejemplo, se habla de la atención que se da al público en los bancos, ¿no? Efectivamente hay otras que están siendo automatizadas, ajá. Por ejemplo, donde se ocupa mucha mano de obra, donde finalmente ya las máquinas vienen a desplazar al ser humano. Entonces, bueno, dado este fenómeno, pues la necesidad es de que surjan nuevas carreras. Ahora, sobre este tema, pasemos a la otra contraparte. ¿Cuáles son las carreras que de alguna manera estarían renaciendo como nuevas oportunidades académicas? Sí, bueno, ahora hay carreras, por ejemplo, la Universidad de Michoacán presenta ahora 4 carreras nuevas que vienen siendo una manera de responder a las necesidades sociales. Está, por ejemplo, Ingeniería Ambiental, está Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales, está también Ingeniería en Energía y Sustentabilidad, Biotecnología, y la más reciente que es en Seguridad Pública y Ciencias Forenses. Maestro, finalmente se viene la exponente a que nos recordara las fechas y a dónde puede dirigirse la gente que está interesada. Sí, bueno, recordarles las fechas, será el próximo 15, 16 y 17 de marzo, aquí en Ciudad Universitaria, en los pasillos de Ciudad Universitaria, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Maestro, gracias por acompañarnos en este programa y habernos hecho un comentario muy interesante acerca de las nuevas carreras y también de las que están caducando y, bueno, que la población estudiantil académica acude a esta exponente en su 25 aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Regresamos con nuestra compañera Yareli Sánchez. 25 años de orientar un futuro profesional. Exponienta 2017. 15, 16 y 17 de marzo. Ciudad Universitaria. Ven y busca tu vocación. Vamos a hacer esta pausa. Tenemos más que ofrecerle en el programa Los Nicolaitas. Llegamos a la agenda cultural. Aquí le haré algunas invitaciones de los eventos que realizan las diferentes dependencias nicolaitas para que disfrute en compañía de toda su familia, así que tome lápiz y papel. Comenzamos con el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, que realizará la 5ª edición de la Semana Internacional del Cerebro, en coordinación con el Laboratorio de Neurofisiología del Posgrado de la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez. Será del 13 al 17 de marzo. Participan además las facultades de Odontología y Medicina Veterinaria. Podrá apreciar cráneos, cerebros humanos de animales también. Además, desarrollarán conferencias y talleres dirigidos a grupos escolares y público en general. Los días 15, 16 y 17, los pasillos de Ciudad Universitaria recibirán a los futuros nicolaitas. Aquí podrán visitar cada uno de los stands de cada licenciatura y posgrados que oferta la Casa de Hidalgo, así como de las otras instituciones invitadas a la 25ª edición de la Exporienta.
Dentro de los tradicionales Juegos Nicolaitas de Arte y Cultura el día 16 de marzo en el ciclo Recordando A, se presentarán Rodolfo Favela, Betty Villicaña, Sus Rodríguez y Salvador Carrillo. La cita es en el Teatro José Rubén Romero en punto de las 19 horas. Le anticipamos que del 23 al 26 de marzo la Universidad Michoacana será sede de la Universidad Regional 2017, donde participarán alumnos de instituciones de educación superior de los estados de Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán, bajo la coordinación del Consejo Nacional del Deporte de la Educación AC El Conde. Con estas actividades nos despedimos esta semana. Ya está usted informado y recuerde que todos los eventos que organiza la Universidad Michoacana son totalmente gratuitos. Hasta la próxima Agenda Cultural. Soy Yuri Servín. A continuación, Edgar Ábalos Arciga es un estudiante de la Facultad de Agrobiología. Se lo presentamos porque es el primer joven en este espacio Nicolaita en realizar una movilidad académica. Nos cuenta su experiencia allá en el país de Chile. Soy Edgar Iván Ábalos Arciga, soy estudiante de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo. Soy el primer alumno que sale por movilidad estudiantil. Realicé la movilidad estudiantil a la Universidad de Antioquia, Colombia, en la seccional de Oriente, en el Carmen de Viboral. Estando allá, cursé 6 materias que van acorde a agronomía. Realicé algunas actividades extracurriculares, como fueron en la Facultad de Artes, en la Facultad de Biología. Tuve muchas experiencias de diferentes tipos, tanto académicas como culturales, muy agradables. Al estar yo allá, se abren las puertas para que más estudiantes como yo puedan ejercer o realizar una estancia académica o movilidad académica a esta universidad. De igual manera, pues queda abierto las oportunidades de beca para maestrías, doctorados y cualquier relación académica que se pueda tener con esta universidad en casi todas las regiones de lo que fue Colombia y conocer cada uno de los manejos que se les da. La verdad que la educación allá es un poco más de campo y no tanto académica. Ellos aprenden haciendo. Ese es su lema, aprender haciendo. Y antes de poner punto final, le hacemos esta invitación para asistir al acto del 452 aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga. Esto será el próximo 14 de marzo. Y como cada 14 de marzo, la universidad rinde este homenaje. Será en la plaza que lleva su nombre allá en la ciudad de Pátzcuaro. Y precisamente les queremos invitar a que asista a este acto. Será a las 10 de la mañana, en punto de las 10 de la mañana. Aquí todo este equipo nos vamos a trasladar a Pátzcuaro para honrar la memoria de Vasco de Quiroga. Yo me despido a nombre de mis compañeros, los espero la próxima semana. También esta cápsula es importante, justamente es sobre Tata Vasco. Hasta pronto. Eclesiástico español Vasco Vázquez de Quiroga nació según datos históricos en 1470 en Madrigal de las Altas Torres. Estudió Humanidades y Leyes en la Universidad de Valladolid y en 1528 fue nombrado miembro de la Real Cancillería Vallisoletana. Por su preparación fue nombrado oidor de la Segunda Audiencia de México, a la que se confió el asentamiento del orden jurídico en este país, en sustitución al impuesto por los conquistadores. La espantosa miseria en que estaban sumidos los indios de la capital mexicana le indujeron a fundar en 1531 el Hospital de Santa Fe, donde atendía enfermos y desamparados y aprovechaba para instruirlos en la fe, mientras que los españoles lo responsabilizaron del despoblamiento de la capital mexicana. Años más tarde, Vasco de Quiroga fue destinado a Michoacán para visitar la tierra y observó el maltrato que se daba a los tarascos, donde fundó otro hospital en Sinsunzan junto al lago de Pátzcuaro. Tata Vasco, como así le llamaban los originales michoacanos, fue nombrado obispo michoacano y participó con dicho cargo en la construcción de la Catedral de Morelia. Urbanizó muchas localidades, principalmente en la región lacustre, concentrando sus principales barrios en Pátzcuaro. Por ello, el recuerdo de Vasco de Quiroga en tierras michoacanas es entrañable, por haber sido defensor de las causas de los indígenas.
murió en Uruapan el 14 de marzo de 1565. Sus restos fueron enterrados en la catedral de esta ciudad. Año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.